caminando por la calle todos en busca de un mismo fin, que es llegar a un destino. Hasta ahí, todo parece tan igual. El mismo afán, el mismo cielo cobijando una masa de gente que va en busca de alguien o de algo. Pero de seguro cada uno al mismo tiempo es tan diferente de los otros. Cada uno tiene sus prioridades, afanes y propios temores. Se calcula que más del 7% de la población mundial padece algún tipo de fobia simple y que el 4% desarrollará alguna de tipo complejo. Según datos de la OMS, existen más de 250 tipos de fobias reconocidas y estudiadas. Mira que me da escalofrío incluso. Pero lo he superado, sin duda. Sin duda lo he superado. Por ejemplo, ese ejercicio antes no eras capaz de hacerlo, de abrir en el pico. Sí lo hacía, pero, o sea, no es que lo hacía, era que era algo que veía, me lo encontraba. Y de una vez te da la sensación horrible, de picazón, y ya aquí, fíjate que ya me pica el pecho. Y da como, sí, da como ansiedad, causa ansiedad. Que es feo. Debido a la exposición tecnológica a la que los seres están sometidos hoy en día, es mucho más fácil encontrar imágenes de cualquier tipo, con mayores facilidad y frecuencia. Quizás no se trate de que las fobias hayan incrementado en las personas o que el número de personas con fobias vaya en aumento. De lo que se trata es justo de eso, de una mayor posibilidad de exposición de los individuos a las redes sociales. Desde niña empieza como la sensación incómoda hacia ciertas cosas que veía. Sí. Por ejemplo, el queso blanco que tiene muchos huequitos, sí, me causaba como una sensación, o sea, como una sensación de escalofríos, sí, que no era normal. Aparte de eso, yo no sé, eso es como común, ¿sabes? Los niños que cogen un borrador, o sea, un borrador blanco y le abren huequitos con el lapicero. Esos huequitos a mí también me daba como esa sensación incómoda. Y pues en ese momento, o sea, cuando yo era niña, eso no era como común. O sea, nunca lo había escuchado como de otra persona, otro niño que sufriera como de lo mismo. Sino mucho más adelante, que empecé a leer en internet, empezó a ver como documentales y fue como que, ah, eso es lo que me está pasando. Según el diccionario, la fobia es una aversión exagerada a alguien o a algo. Parece simple, pero es más complejo que eso. Aunque en el mismo diccionario no aparece la definición de tripofobia, una de las innumerables que existen, sí es común encontrarle explicación en diferentes portales. Textual. A veces la llamada fobia al patrón repetitivo es el miedo o repulsión generados al mirar o al estar cerca de figuras geométricas muy juntas, especialmente hoyos pequeños y rectángulos pequeños también. Está incluida en el manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales. Y miles de personas afirman tener miedo a objetos con agujeros pequeños aglomerados, como los que se ven en panales, hormigueros, ciertos hongos y frutos de loto. Fobias reales y tratables. Pues más traumático la primera vez que empecé a leer en internet sobre eso, porque de hecho eso se convierte incluso en pesadillas. O sea, tú sueñas que tú tienes en el cuerpo esos huequitos. Esos huequitos que salen cosas dentro de ellos. Y es una sensación que no se pasa en días. O sea, cada vez que tu mente toca el recuerdo de lo que tú viste en ese sueño, pues ya vuelve la sensación. Y a partir de ahí fue que yo dije, no, yo me tengo que quitar esta fobia. Y fue que me empecé a obligar. Y ha como reducido la incomodidad, pero sigue ahí. Cuando una reacción biológica es entendida como un trastorno de ansiedad y cuando se convierte en una fobia. Cuando hablamos de un nivel leve de ansiedad es cuando evidentemente aparece la respuesta de malestar, pero digamos que el sujeto tolera acercarse al estímulo o a la situación fóbica. Cuando hablamos de niveles moderados, es cuando ya el nivel de miedo o la ansiedad empieza a incrementar. Doctora, yo vengo porque le tengo mucho miedo a las agujas.
y digamos que empieza a interferir ya con algunas actividades cotidianas del sujeto, y ya cuando hablamos de un nivel severo o grave, entonces hablamos ya de cuando el malestar es inminente y digamos que esta respuesta de miedo empieza a generar un malestar excesivo en la persona, entonces no tolera, digamos, ni tener un acercamiento mínimo al estímulo fóbico y además empieza a interferir en la mayoría de las situaciones del individuo. ¿Por qué se adquieren? ¿Interfieren en la vida personal, social, laboral? Ya regresamos. Volvemos con fobias reales y tratables. Primero vamos a iniciar con unas técnicas que llamamos de respiración de relajación para controlar todos los síntomas fisiológicos que tú experimentas. 1, 2, 3, exhalas. 1, 2, 3, 4. Lo primero puede ser porque haya una experiencia traumática con el estímulo fóbico, es decir, que hay una aversión real ante un estímulo. Lo otro puede ser por algo que nosotros llamamos como las alarmas falsas o las alarmas aprendidas, que es cuando supongamos el sujeto está experimentando ciertos niveles de estrés, hay una activación fisiológica y el sujeto las empieza a asociar con estímulos que hayan aparecido en esa situación, pero las fobias también se pueden aprender de manera vicaria, es decir, por observación. Entonces, supongamos yo podría tener, no sé, un amigo o mi mamá podría tener miedo a las arañas y al yo observar la respuesta fisiológica, ese miedo intenso que experimenta esa persona, yo podría aprender que ese estímulo es desagradable, que ese estímulo es amenazante y también la fobia se podría adquirir de ese modo. No he tenido ninguna atención profesional, pero sí me he obligado a mí misma a ver las imágenes, a ver si se me quita. O sea, a ver si acostumbrando a mi mente a ver esas imágenes se soluciona de alguna forma, pero no. O sea, creo que he superado como un nivel de tolerancia, pero la fobia sigue. O sea, la sensación incómoda sigue existiendo. Yo te voy a pedir que observes esta imagen. Yo sé que inicialmente vas a experimentar ansiedad, vas a experimentar unas respuestas fisiológicas que pueden ser incómodas, pero entonces mientras vamos aproximándonos a ver la imagen, vamos a practicar las técnicas de respiración que veíamos en la sesión pasada. Inhalas y exhalas. Según la doctora Castañeda, las terapias cognitivo-conductuales o las TCC, es decir, la forma de entender cómo piensa uno acerca de uno mismo, de otras personas y del mundo que le rodea, y cómo lo que uno hace afecta sus pensamientos y sentimientos y que es utilizado como terapia, exponen a la persona de manera progresiva al estímulo fóbico. Ese es uno de los métodos empleados para la cura de estos trastornos o de las fobias. Lo ideal sería que el paciente logre, digamos, tratar su miedo irracional, porque hay algo que sucede con las estrategias de evitación que utilizan esos sujetos y es que esto mantiene la fobia. Entonces, entre yo más evite el estímulo fóbico, más va a incrementar el aprendizaje de que es mejor evitarlo. Una vez más, inhalas y exhalas. ¿En cuánto está tu nivel de ansiedad entre 1 y 5? Mientras que enfrentarlo le va a permitir al sujeto generar un nuevo aprendizaje, ¿qué? De que el estímulo realmente no es tan amenazante, de que las respuestas fisiológicas que experimento en el momento de enfrentarlo sí se pueden controlar. Una vez más, tranquila. Recuerda que no te va a pasar nada malo. Entre más yo me expongo al estímulo fóbico, entre más tolero la respuesta excesiva de malestar, en este caso de miedo, de ansiedad, entonces lo que va sucediendo es la habituación. Entonces cuando yo también me voy habituando y voy viendo que no necesariamente estar ante el estímulo me va a provocar esa respuesta de malestar, entonces el miedo va empezando a decrementar, pero lo más importante es que el sujeto va haciendo una reatribución o una valoración distinta del estímulo fóbico, entonces ya no lo ve como amenazante y sobre todo no se siente vulnerable frente al estímulo. Son tantas y tan variadas las fobias padecidas por las personas que no es posible encontrar un número definido de ellas.
Lo cierto es que algunas resultan ser incapacitantes para quienes las padecen, afectando así sus entornos, el laboral entre ellos. El tema de las fobias es un tema muy delicado, pero tiene sobre todo un aspecto que conjuga en materia del trabajo. ¿Por qué del trabajo? Porque cuando todos los seres humanos van y se desplazan a su sitio de trabajo para cumplir una función determinada para la cual han sido contratados y padecen una fobia específica. ¿Sufres de alguna enfermedad? No, ninguna. Esa fobia agobia a ese trabajador y le impide ejecutar sus actividades de manera puntual y precisa. Las típicas o las que siempre se han dado entre las organizaciones son la fobia al trabajo, a ir a trabajar. Es la fobia al escenario público, a hablar en público. Es la fobia a los espacios cerrados, al espacio abierto. La fobia a poder interrelacionarse con otra persona. La fobia a asumir responsabilidades y a asumir obligaciones. La fobia a tomar decisiones por sí mismo. Y todas estas fobias se dan dentro de las organizaciones. Sí, buenos días. ¿Qué más, jefe? Bien. Este sábado. Listo, no. Yo la programo. Dale, hasta luego. ¿Sabes qué? Me acaba de llamar ahí el jefe. Que si podía dar una charla este sábado sobre clima organizacional. Yo siento como que no soy capaz. Pues. Yo soy un trabajador, tengo la fobia y no lo digo. Estoy faltando a la verdad, sí. ¿Por qué? Porque muy posiblemente el empleador que me va a contratar va a contratar una persona que va a desconocer realmente cuál es su condición. Entonces, si desconoce esa condición de salud, mal puede hacer ese empleador en atacar ese problema. Entonces, se genera un problema y una consecuencia, ¿para quién? Para el empresario, que va a tener un trabajador enfermo, para el sistema de salud, que va a tener un trabajador que va a demandar tratamientos, incapacidades y posiblemente algún tipo de pensión. El tema de la salud es algo privado, afirma la abogada López. La persona tendrá a discreción informar o no de su fobia al empleador. Si éste exigiera saber la información, estaría actuando de manera discriminatoria, lo cual es ilegal. Sin embargo, manifestar la condición es también una opción para muchos. Pero sucede, acontece, que cuando yo le manifiesto a mi empresario, a mi empleador, que yo tengo una fobia, ese empleador tiene una alternativa. Si yo soy un buen candidato para ocupar ese puesto, me puede contratar. Don John, buenos días. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias, Andrés. Bien, bien. Don John, no, es que yo venía a comentarle una situación. Es que yo ahorita por la mañana le dije que sí iba a dar esa capacitación el sábado, pero en verdad yo no me siento capaz porque yo sufro de pánico escénico. Entonces no me siento con la capacidad de realizarla. Pero ahí es donde nosotros como empresarios tenemos que activar los mecanismos para hacer que ese trabajador sea productivo. Por ejemplo, si yo tengo miedo a un espacio cerrado, pues yo voy a tratar de ubicar a ese trabajador que no esté en un espacio confinado, sino en un espacio donde él pueda desarrollar toda su creatividad. Ya que tienes el 100% de tu organismo en completa relajación, te voy a indicar cómo respirar. El doctor Jader Núñez, psicólogo y psicoterapeuta, trabaja el método psicoemocional que combina la hipnosis clínica y la ericksoniana, la dinámica del perdón y la espiritualidad. La hipnosis es un estado de adormecimiento, de ensoñación parecido al del sueño, en el que somos totalmente conscientes de lo que decimos, somos totalmente conscientes de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, podemos escuchar los ruidos, podemos abrir los ojos cuando querramos, podemos salir de trance en el momento en que querramos. En dicho estado podemos reprogramar conductas. Podemos también eliminar fobias, miedos. Puedes recordar un evento en tu vida, un miedo, una tristeza, una angustia o algo de tu niñez. Lo que llegue a tu mente,
Visualízalo. Podemos potencializar habilidades y recursos internos de la persona, y la persona decide en qué momento salir del trance. Cuando se cambia el subconsciente, cuando se convence al subconsciente de que no es una situación realmente peligrosa y se ve como algo más positivo, la persona también cambia las emociones. Cada persona maneja, tiene unos orígenes totalmente diferentes, pero sin embargo la hipnosis es una herramienta más que te permite, la hipnosis terapéutica y con el método psicoemocional te permite encontrar siempre el origen. Una vez se encuentra el origen, se desactiva ese origen y no importa el origen. Lo importante es que si una fabulación te enfermó, generó esa dificultad, la misma fabulación también te puede ayudar a encontrar la solución. Sigue colocando en ese espacio las montañas, puedes colocar un sol naciente como símbolo de armonía, como símbolo de belleza natural, como símbolo de paz, de tranquilidad. Puedes colocar unas aves espectaculares también como símbolo de ese gran amor a las alturas. La ailurofobia se relaciona con el temor excesivo a los gatos. Sara sabe bien de qué se trata. Tenía más o menos 6, 7 años, estaba en la finca de mi abuela de vacaciones y ella tenía una gatica recién parida y tenía los gaticos. Y yo empecé a jugar con ellos, a jugar. Todo el tiempo estuve jugando con ellos. Ya en la noche me fui a acostar pues en mi habitación y de un momento a otro empecé a sentir que un montón de como arañazos en la cara, en el pecho. Cuando yo me desperté tenía la gatica aquí acostada en el estómago y los gatos jugando. Ya sé que era jugando, pero en ese momento lo sentí como si me estuvieran atacando. Recuerdo una vez que me quedé hasta sin voz del grito tan grande que pegué porque me provoca una cosa impresionante. Las piernas no me funcionan, las rodillas no me funcionan, pierdo estabilidad. Y ya a raíz de que empecé a conocer pues como de qué es una fobia, por qué me ocasionaba todo eso, ya dije pues sí, lo identifico completamente, lo mío es una fobia porque es un miedo irracional frente a algo, un gato no me va a atacar. Seguí con psicólogos, hasta que un día dije, ya, realmente pues no me va a interesar, nunca voy a tener un gato, no me interesa. Pero los problemas sociales siguieron, entonces ya yo por decir, tengo una tía que tiene un gato y si yo voy a ir a su casa, entonces la tengo que llamar, avisarle que voy a ir para que guarde el gato. Tengo un primo que tiene otro gato, entonces también es muy incómodo tener que llegar a la casa de alguien y decir, hey, guarda lo que vos querés porque a mí no va conmigo, pues no tiene sentido. Ha buscado ayuda. Un par de terapias de hipnosis manifiesta le han servido. Siente que le falta aún camino por recorrer en el tema, pero sí está claro que estas sesiones le han permitido avanzar decididamente. Esto luego de terapias con psicólogos y terapias de choque que ella rechazó. Me hice una hipnosis consciente y hace 2 meses me hice la segunda. Esa me ha funcionado muy bien, me ha gustado mucho, he sentido que he evolucionado demasiado. No te voy a decir mentiras, no es que ya los puedo tocar, no, todavía no los puedo tocar, espero alguna vez tocarlos, pero si yo los veo me produce la misma sensación de miedo, de angustia, empiezo a sudar, las piernas como que el corazón se me acelera, la cabeza se me pone como si se me estuviera incendiando, pero ya digo, bueno, soy más grande que él, o sea, no me puedo hacer nada, es un gato, no me va a atacar, estaba jugando conmigo. Para Sara su búsqueda personal no ha cesado. Por su parte, el doctor Núñez afirma que buscar ayuda de un profesional es muy importante, pues es el quien determina el estado de la salud, si es un estado transitorio de ansiedad o ya es un tema que trasciende a fobia. A nivel subconsciente van quedando registradas todos nuestros eventos,
todos los eventos de nuestra vida, desde el vientre de la mamá, ya empezamos a recibir cierta información. Y algunas personas dicen sentir en terapia que de supuestas o posibles vidas pasadas también algunos recuerdos. No importa si es fabulación, no importa si es una vida pasada, una regresión, no importa. Lo importante es que la persona sane. La mente subconsciente genera pensamientos. Si lo que hay en la mente subconsciente es un registro negativo, va a generar pensamientos negativos. Esos pensamientos negativos van a generar emociones o sentimientos negativos. Esos sentimientos negativos van a generar como respuesta una conducta, y esas conductas repetitivamente van a crear hábitos. Entonces, si nos hemos expuesto a una experiencia muy traumática, muy difícil, o que el subconsciente la registró como algo muy drástico, muy fuerte, pues va a quedar guardada en nuestro subconsciente de manera negativa. Ahora vuelve por un momento a ese momento en donde estás en el edificio y observa hacia abajo a ver cómo te sientes. 1, 2 y 3. Ya regresamos. Volvemos con fobias reales y tratables. Desde pequeña le tengo mucho miedo a los globos, y es porque alguna vez estando en una fiesta, un globo me explotó en la cara. Siempre, o sea, si estoy en una fiesta y siento que están cerquita o que alguien los araña y suena como, no sé, suena muy desagradable, no me gusta. Y siento que quiero salir como del lugar corriendo porque en realidad me da mucho pánico. O que alguien está haciendo como haciendo algo para explotarlos, también me siento con mucho miedo. Cuando están desinflados no siento tanto pánico, pero ya cuando alguien los está inflando, o cuando alguien los tiene cerca a la cara y los está inflando, también me da mucho miedo. Pues en realidad es como ansiedad, es el síntoma de ataque de pánico. O sea, siento que algo me da en el cuerpo, siento que me quiero rascar, a veces hasta me he vuelto nada rascándome. El de Melissa es un caso que interfiere en algunos aspectos de su vida, aunque por ahora no de manera tan trascendental. Sin embargo, hay quienes desbordan sus temores al punto de permitirles interferir de manera radical en su vida. Por eso es que los especialistas médicos recomiendan siempre buscar ayuda. Acá es muy importante, digamos, que a través de la terapia el paciente vea que son sus propios recursos de afrontamiento los que les permite hacer frente a la fobia. Entonces sí es muy recomendable que sea más en terapia. Además, algo pues como adicional es que las terapias de exposición son terapias que suelen durar, digamos, muchas horas. Entonces no es que yo voy a hacer una sesión de 40 minutos habitual como lo hago con cualquier paciente, sino que generalmente las sesiones duran entre 2 o 3 horas hasta que el paciente logra, poder contener esa ansiedad a una de las situaciones a las que lo vamos a exponer. Nunca me ha gustado como recibir ese tipo de ayudas de alguien, ¿cierto? Pues o de un psicólogo, de personas así. Pero yo pienso que la persona que crea que lo necesite debería buscarla. Cuando se cambia el subconsciente, cuando se convence al subconsciente de que no es una situación realmente peligrosa y se ve como algo más positivo, la persona también cambia las emociones. Tanto lo personal como lo social, familiar y laboral, por simple que parezca, pueden ser afectados de manera radical por una fobia o trastorno de ansiedad. Pueden cambiar drásticamente una vida. En sus manos está. Puede o no buscar ayuda. Autodiagnosticarse, según los especialistas, y a todas luces, no es una opción adecuada. Son tantas y tan variadas las causas y las fobias mismas que usted pudiera estar padeciéndolas y aún no lo sabe. Lo de tratarse a tiempo le saldrá mejor, sin lugar a dudas.